future is now. Educanto es la educación de valores humanos a través del canto. Cada vez que nosotros cantamos, tenemos la posibilidad de recordar algo a través de la letra de la canción. La educación en valores humanos a través del canto nos permite abrir una puerta para los educadores, para los maestros, para los profesores, que en este momento padecen situaciones conflictivas con sus alumnos por los distintos motivos que se esté pasando. Hay situaciones que en las escuelas se manifiestan a través de la violencia, de la incomprensión, de la intolerancia. Entonces, tener esta herramienta de la educación en valores humanos a través del canto hace, en primer lugar, nos da la posibilidad de compartir con los alumnos una temática. Lo más importante es poder comprender que gran parte del sufrimiento humano se debe a que nosotros transgredimos los valores humanos. Cuando nosotros transgredimos un valor humano, todo eso se nos vuelve en contra. Por eso es tan importante en Educanto trabajar en lo que nosotros llamaríamos una psicología educacional. Una psicología, podríamos decir, preventiva, donde a través de las canciones podríamos abordar las ventajas que tiene el hecho de poder vivir de acuerdo a los valores humanos. Los medios de difusión, muchas veces, y el mundo actual, hace que vivamos intoxicados de antivalores a través de los medios de difusión. De pronto las peleas, los insultos, los agravios, es como cosa corriente. Entonces tenemos mucha información de los antivalores. Por eso es importante que en las escuelas, en los institutos educativos, podamos trabajar sobre esos valores. Este trabajo está diseñado de acuerdo a los 5 valores fundamentales que están presentes en todas las religiones. El amor de la paz, el amor, la verdad, la rectitud y la no violencia, los 5 valores humanos. Esos 5 valores humanos a la vez están divididos en subvalores, que son las cualidades o las virtudes, que es importante para cada uno de nosotros transitar en esas virtudes. Porque a lo mejor nosotros fuimos educados de acuerdo a situaciones de antivalores que ya venían en nuestro proceso educativo, a través de nuestros padres, nuestros abuelos. Pero las formas de educación van cambiando. Por eso es muy importante que podamos recordar esos valores humanos para poder vivir una vida más plena, para que nosotros como educadores podamos transmitir y transmitirnos las ventajas que tiene la vida cuando uno la vive de acuerdo a los valores humanos, pero no desde un punto de vista moralista, como decirle a un chico, no tenés que mentir, si no te voy a castigar. Poder comprender el hecho de mentir es una desgracia, porque tener que sostener una mentira después que uno comete un error es lo peor que te puede pasar. La mentira me trae una consecuencia. Por eso no es no tenés que mentir o te tenés que portar bien. ¿Te tenés que portar bien por qué? Porque portarse mal es una desgracia. Te trae una consecuencia, en el sentido de que portarse mal, en el sentido de hacerle daño a alguien, se te viene en contra. Por eso nosotros creemos que es muy importante, y yo creo que ya desde las formas educativas de los más niños, desde el jardín de infantes, se debería tener como primera materia
la ley de causa y efecto. Poder comprender y hacer comprender cómo todo lo que va, vuelve. Es muy importante poder transmitir esto de que todo lo que va, vuelve. Porque quizá antes de hacerle un daño a alguien, puedo llegar a tener un momento de reflexión y darme cuenta que todo lo que va, vuelve. Y cuando lastimo al otro, me estoy lastimando a mí. Ahí están los cinco valores humanos. La forma del trabajo de educando es a través de este trabajo en el cual aparece la letra de la canción, el subvalor o la virtud que trabaja y la canción correspondiente. Entonces, podemos ver la letra de la canción y mientras tanto escuchar el audio de la canción para enseñarle a los niños estos valores humanos de la solidaridad, del amor, del respeto con las personas que son diferentes o que tienen otro idioma, otra forma de ser. Entonces, cada una de estas virtudes son las materias quizás más importantes que tenemos que desarrollar los educadores, porque de nada nos sirve solamente trabajar la materia curricular, sino junto con todo eso, cómo poder dar pautas para poder ser más felices, porque esa es la materia más importante que podemos transmitir. Cómo poder llegar a ser más felices, cómo poder estar más armonizado en un mundo que quizás está muy desarmonizado. Y esa es la materia más importante, porque esa es la psicología preventiva. Prevenir a través de los valores humanos. Darnos cuenta que la transgresión de los valores son los que generan nuestro sufrimiento. Por eso estamos en un tiempo importante de poder compartir, especialmente con los niños, porque el verdadero cambio de la humanidad no se va solamente a través de los cambios políticos, sino a través de los cambios de conciencia. Y posiblemente los que son más niños hoy, que van a ser los dirigentes del futuro, estén mucho más preparados que los de esta época, y ellos van a construir seguramente el mundo ideal, aquello que los sabios soñaron, la era de oro de la humanidad. La era de oro de la humanidad se da cuando cada uno de nosotros pone el amor en acción. Y una de las maneras de poner el amor en acción es poder tener esta educación en valores humanos. Para nosotros y para las generaciones que están creciendo en este momento, que van a ser los dirigentes del mundo. La canción de la paz. The future is now.